para un homenaje a la doctora Graciela Monteavaro, secretaria de la Comisión de Familia, tiene la palabra la señora diputada Silvia Martínez. Gracias, presidente. Graciela Monteavaro ocupó hasta julio de este año la secretaría en la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Y su último acto fue la donación de 1000 libros. Una mujer realmente muy comprometida con la comisión. Fue la única secretaria hasta julio de este año. 33 años tuvo en esa función, pero ella había ingresado con solo 22 años a la Cámara de Diputados. Había estado en otro espacio. Y luego, cuando se crea la comisión, impulsada por Florentina Gómez Miranda, ella se hizo cargo. Y hoy quería, y me parece un justo homenaje, recordar la labor desempeñada con esmero, con dedicación. Se sentía totalmente consustanciada con los derechos de las mujeres, con los derechos de infancia, y estaba siempre presta a buscar la información, a realizar todo lo que le fuera solicitado, pero también a ponerle su propia impronta, a poner a disposición todo lo que fuera necesario para que la comisión pudiera desarrollar con eficiencia su cometido. Así que quería recordarla muy especialmente, con mucho cariño, saludar por supuesto a su familia y también a todos los empleados de la Cámara que sienten su ausencia, que ya lo habían hecho cuando se retiró por su jubilación y que lo sienten ahora porque esa ausencia es definitiva en lo físico, pero siempre su recuerdo va a permanecer. Me parece también que como un homenaje es bueno comprometernos a continuar como ella lo hacía, con dedicación y esmero en el trabajo relativo a la lucha por los derechos de las mujeres y de infancia, y hacer un minuto de silencio también recordándola. Muchas gracias, presidente. La presidencia invita a los señores diputados y al público presente a ponerse de pie a fin de guardar el minuto de silencio. Muchas gracias.